Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una transmisión más acá en Deporte UNAM. Por favor, compartan, denle like a esta transmisión. El día de hoy estamos con el psicólogo deportivo Akira Esqueda. No solo es psicólogo deportivo, él también compone esta propuesta de Asociación Deportiva de Deportes Electrónicos en la UNAM. Yo soy Yuri Cruz y una vez más, en viernes a las 7 de la noche, estoy con ustedes lista para hablar de un nuevo tema, y el tema del día de hoy es bastante bueno, pero sin más preámbulos, yo le cedo la palabra a Akira. Bienvenido, Akira, a tu casa, Deporte UNAM. Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a Deporte UNAM. La verdad es un placer el estar compartiendo el día de hoy. Y el tema que vamos a tratar va a ser algo muy importante y yo creo que es la piedra angular de todo lo que son los deportes electrónicos. Y esta parte es lo que es el tilteo. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. Aquí vamos a ir analizando un poquito cómo es esta parte del tilteo, y desde la parte psicológica les puedo comentar que el tilteo pues es esta parte de lo que es un secuestro emocional. Vamos a ir definiendo qué es este secuestro emocional, de dónde viene toda esta parte del tilteo, y vamos a ver cómo lo podemos ir trabajando. Entonces, sin más preámbulos, por favor, compártanos, háganos saber de forma ahora sí que virtual todas sus inquietudes a través del chat que ya se está habilitando, y pues vamos a darle, ¿ok? Vamos a ver que Shingen Wei y sus colaboradores hicieron un estudio en el 2017. En esta parte entendieron qué es el tilteo, de dónde sale esta parte del tilteo, y empezaron a definir que es una situación donde el jugador pierde el control y toma decisiones perjudiciales y estratégicamente débiles debido a estas emociones negativas como la ira y la frustración. ¿Esto por qué es importante? Porque normalmente nosotros como jugadores empezamos a adquirir este comportamiento a partir de lo que vamos observando y lo que hace que no nos estén dando resultados. Pongo esta imagen para mí es fundamental para que ustedes ahora sí que la vayan viendo y la vayan entendiendo, compañeros. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es como yo les voy a ir explicando qué es el tilteo. Cuando yo empecé en la parte de los esports, empecé como todos jugando en un arcade, y el arcade que me encantaba y que yo jugaba todo el tiempo era Street Fighter. Entonces, les voy a platicar esta anécdota. Cuando yo jugaba Street Fighter con todos mis amigos, yo normalmente era el que, pues en esa época, digo, me voy a quemar un poquito, pero yo era el que sacaba a todos en el arcade, en estas maquinitas, cuando ibas por, ahora sí que por las tortillas, y te quedabas jugando con las maquinitas, ahí yo me quedaba y sacaba a muchas personas. Entonces una vez yo le dije a uno de mis amigos que no jugaba mucho, le dije, pues vente, no hay nadie con quien jugar, quiero jugar, yo te pago el juego. Entonces, al momento en que le pago el juego, empezamos a jugar. Yo jugando primero, como él escoge a Sanjiev, escoge a Sanjiev, ¿por qué? Porque es muy fuerte y él no sabía mucho de Street Fighter. Entonces, para no verme abusivo, yo escojo a Honda, que es este personaje de Sumo, que no manejaba mucho, pero pues bueno, jugaba, sabía cómo sacar todos los combos, sabía cómo sacar los trucos. Desde esta perspectiva, entonces él empezó, como todos los jugadores que no saben jugar, a apretar botones a lo tonto y empezar a mover todo. Resulta que me gana el primer round y me gana el segundo round. Entonces yo dije, bueno, no es el que yo domino, y él se empieza a burlar de mí. Entonces empieza lo que hoy conocemos como troleo. Cuando él empieza a burlarse de mí, le digo, ok, ahora sí voy a jugar con mi jugador y saco a Ryu. Me encanta jugar con Ryu. Y entonces empiezo a jugar, él sigue su misma estrategia de apretar todos los botones y me gana el primer round. Entonces es cuando yo digo, ya me empiezo a enojar y digo, ok, ahora sí voy a jugar con todo. Empieza el segundo round, me empieza a ganar y ya cuando va como a la mitad, decido abandonar y digo, ay, ya, tú no sabes jugar, eso no es, eso es hacer trampa, que quién sabe qué. Y ahí es donde yo me tilteo, donde yo ya abandono, donde yo ya dejo de luchar, donde yo ya dejo de jugar, para que estas emociones me sobrepasaron a mí y entonces dejo ya de funcionar
y es cuando me enojo y tengo estas actitudes negativas y es cuando la partida se va haciendo. Entonces, esa es la parte que nosotros llamamos ese tilteo. Y el tilteo tiene que ver mucho con el juego de las emociones. En esta parte, nosotros vamos a ver que dentro de la psicología y sobre todo en la psicología del deporte, en las investigaciones que hemos realizado, hemos encontrado que solo por definición vamos a tener cuatro emociones claves. Uno es el miedo, la ira, la tristeza y la alegría. Las emociones, por definición, son respuestas instantáneas, innatas e irracionales. Entonces, esta es la parte importante. ¿Por qué? Porque al momento de que yo voy a definir lo que es el disgusto que sale en la película de Intensamente, por el puro nombre que es disgusto, ya me involucra un razonamiento. Por lo tanto, ya no la considero yo como una emoción. Desde esta parte, nosotros vamos a considerar cuatro emociones básicas: miedo, ira, tristeza y alegría. El miedo son movimientos impulsivos que tienen que ejecutarse para no bloquearte. Entonces, el miedo son momentos impulsivos, son cosas impulsivas. La ira son movimientos explosivos que haces sin pensar para comprimir señales y poder llegar al estado flow. La tristeza son movimientos reflexivos y la alegría son movimientos creativos. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando tú empiezas a jugar, normalmente empiezas desde el miedo. Esta es la parte importante de nuestra investigación. Nuestra parte importante de la investigación es que encontramos que las emociones son cíclicas. Por lo tanto, siempre partimos del miedo y el miedo parte de la incertidumbre. Cuando nosotros tenemos incertidumbre, vamos a sentir miedo. El miedo no es estar atemorizado, no es el estar como en una casa del terror, todo temeroso, no. Sino el miedo son movimientos impulsivos. Por lo tanto, parten de todo lo que es una incertidumbre. Cuando yo ya empiezo a tener certeza de las cosas, empiezo a moverme hacia la emoción de la ira. La ira no es estar enojado, sino es un estado eufórico de certeza. Que yo tenga certeza no significa que tenga la razón. Simplemente significa que yo sé exactamente qué es lo que quiero y cómo lo quiero. No me da tiempo de pensar en otras cosas. Cuando nosotros estamos sobre la tristeza, estamos en un momento reflexivo. La tristeza tampoco es ese sentimiento que es de córtate las venas y te pones a llorar. No, la tristeza es un estado reflexivo, un estado de tranquilidad donde alcanzas a reflexionar, y la alegría son estados creativos. ¿Cómo sé que esto se mueve así? Muy fácil. Por ejemplo, si nosotros vamos por la calle, nosotros vamos manejando nuestro auto o vamos en bicicleta, cuando nosotros vamos en bicicleta y se nos cierra un carro, nosotros lo que hacemos es en un momento frenar y dar el volantazo, un movimiento impulsivo. Cuando ya tenemos la certeza de que nada más fue el cerrón, de que ya nada más nos movimos, nos pasamos a esa certeza de que él cometió el error y empezamos a gritarle de cosas. Cuando nosotros nos calmamos de gritarle un montón de cosas, nos vamos a la parte reflexiva y empezamos a analizar qué tan cerca estuvimos de tener un accidente. Y como seguimos ya después de todo el rollo, cuando nos volvemos a subir a la bici y seguimos andando, ya otra vez empezamos a planear cosas y empezamos a divertirnos. Por lo tanto, en el juego, en los esports, esta parte es la misma. Él tenía la certeza, mi amigo tenía la certeza de que no sabía jugar. Por eso lo que hacía al momento de estar moviendo la palanca y apretar todos los botones eran movimientos explosivos. Yo en ese momento yo tenía la certeza de que yo le iba a ganar porque yo tenía más conocimiento del juego. Por lo tanto, yo empiezo a jugar y al ver que no tengo esa respuesta que yo quiero, en automático paso esa incertidumbre de decir, ¿cómo es posible que me está ganando? Y por lo tanto empiezo a hacer actos impulsivos de empezar a apretar todos los botones también. En el momento en que yo no reflexiono y digo, a ver, tranquilo, vamos a planear otra estrategia, sino me dejo llevar por esa parte emocional donde cómo es posible que este tipo me esté ganando, sigo en esa incertidumbre de decir cómo es posible que este tipo me esté ganando y sigo haciendo los movimientos impulsivos. Por lo tanto, me quedo bloqueado entre lo que es la ira y el miedo. Esta combinación de ira y miedo es lo que se conoce como tilteo. El tilteo viene de la palabra tilt, que es tambalear. En este momento yo me empiezo a tambalear. ¿Por qué? Porque mis estados emocionales no llegan a un estado creativo para solucionar lo que mi amigo estaba haciendo.
ni un estado reflexivo para que yo pueda calmarme y empezar a ajustar. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en este momento con mis emociones? Lo primero que tengo que hacer es planear. Yo no planeé cómo jugar contra mi amigo. No tuve una estrategia clara y por eso es que no pude ejecutar las cosas como yo las debería de ejecutar. Mi amigo sí tenía un plan. ¿Cuál era su plan? Apretar los botones a lo loco y que algo saliera. Y empezó a ejecutar ese plan. No reflexionó, él siguió haciendo lo mismo y como tenía claro lo que tenía que hacer y el resultado se estaba dando, entonces entra en un estado de flow donde empieza a conectar combos de una forma tan increíble que yo creo que ni el jugador más experto de Street Fighter en ese momento podía ligar ese tipo de combinaciones. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que mi amigo siguió, se ancló en este estado flow, en este estado de flujo, donde todas las emociones, donde todas las cosas fluyen y te conectas y empiezas a jugar perfecto. Y yo, por el contrario, me empecé a bloquear en esta parte del miedo y empecé a seguir esos movimientos impulsivos. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer, ¿qué es? Lo que yo tengo que hacer es, primero, planear. ¿Para qué tengo que planear? Para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Estos movimientos impulsivos se tienen que ir a ejecutar para no bloquearme. Si yo no tengo un plan claro, entonces estos movimientos impulsivos me van a llevar a paralizarme o a hacer cosas que normalmente no hago. Para que esta emoción pueda fluir, tengo que saber exactamente qué es lo que tengo que hacer para empezar a moverme y empezar a ejecutarlo y esos movimientos impulsivos me lleven a no bloquearme. Cuando yo estoy desde la ira, lo que vamos a empezar a desarrollar es no pensar, simplemente seguir ejecutando lo que vengo ejecutando y lo que voy a hacer. Muchos de ustedes me van a decir, Akira, cuando tú estás en un juego, como por ejemplo un Fortnite, cuando estás en un Overwatch, cuando estás incluso en un Halo, incluso en el mismo FIFA, en el mismo NBA, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar, sí cierto, que tienes que pensar la estrategia, sí cierto que tienes que empezar a construir, editar, y es mucho de pensar, mucho de estrategia, pero realmente lo que tú tienes que hacer, y aquí voy a tirar el primer paradigma que tiene que ver con los esports, y no solo con los esports, sino con todos los deportes. Y esta parte es el estar concentrado. Tú no tienes que estar concentrado. ¿Por qué? Porque si tú estás concentrado, tienes que estar atento a todo lo que está pasando, y entonces eres reactivo a todo lo que se esté escuchando. Si ustedes ya han jugado un torneo federado profesional, van a saber que la gente se empieza a hablar y cuando empiezan a hablar, tus mismos compañeros a veces te empiezan a trolear o empiezas a escuchar todo lo que está a tu alrededor. Lo que tú tienes que empezar a hacer cuando tú estás concentrado es que tratas de meterte tanto en el juego que al momento de meterte tanto en el juego, empiezas a ir evaluando cada una de las partidas, cada una de las opciones, te vas a este estado reflexivo y entonces no encuentras salida para nada. Lo que tú tienes que hacer no es concentrarte, sino estar atento. ¿Atento a qué? Atento a todas esas llaves de ataque o esas llaves de lectura que te va a dar el juego, que tú sabes que si un movimiento, si un jugador se mueve a la derecha, entra en tu zona de tiro, no vas a pensar, sino simplemente vas a disparar y en automático te escondes y empiezas a edificar y empiezas a editar. Entonces, lo que tú tienes que empezar a desarrollar es un plan para ejecutarlo. Cuando desde esta ejecución las cosas no te están saliendo y eres aferrado y te estás aferrando muchísimo, lo que tú tienes que hacer es dar una pequeña pausa, un pequeño movimiento, parar tantito, respirar profundo, que la respiración aquí es esta pausa que te va a llevar de esta parte de la ira a esta parte de la tristeza. Y entonces vas a empezar a entender y a reflexionar qué es lo que estás haciendo, pero aquí hay algo muy importante. Tú no tienes, al momento de analizar tus errores, no los tienes que analizar desde la parte de tus defectos, de lo que estás haciendo mal, sino al contrario, desde tus fortalezas. ¿Por qué esta parte de las fortalezas? Porque tú necesitas estar buscando movimientos y buscar el resultado a través de movimientos creativos desde esa fortaleza, porque desde ahí vas a empezar a encontrar soluciones. Entonces,
para encontrar una fortaleza mental, la fortaleza mental la vas a empezar a entender y a trabajar cuando desde el miedo tú empiezas a tener control, es los conocimientos de las posibles variables que tienes. Después, tú vas a empezar a generar compromiso, no parar hasta que el resultado se dé. Cuando el resultado no se está dando y tú sigues insistiendo, entonces tienes que empezar a tener confianza y a tener la capacidad para calmarte y analizar todas las ejecuciones. Y por lo pronto vas a empezar a confrontar estos desafíos, que es el valor para superar los límites que te está dando este análisis, ¿vale? Desde esta parte, entonces, cuando nosotros controlamos, empezamos a planear y tenemos que generar objetivos claros. Después tenemos que ejecutar con ese compromiso y enfocarnos en conseguir el resultado. Aquí es una parte importante. Cuando tú ya planeaste, planeas sobre tu rendimiento. Pero cuando ejecutas, no ejecutas sobre tu rendimiento, sino ejecutas buscando el resultado. Si tú ejecutas buscando tu mejor rendimiento, vas a tiltear muy rápido. ¿Por qué? Porque vas a estar concentrándote en lo que empiezas a hacer y pasas a una fase de obsesionarte con hacerlo bien, y muchas veces no tienes esa suerte como lo mencionamos, y como exactamente me dice Luis Antonio, tienen la suerte de los principiantes, y en esa suerte de los principiantes tú puedes ser muy experimentado, pero si te sigues enfocando en cómo mejorar tu rendimiento como gamer, entonces vas a caer en ese tilteo porque dices, es que yo lo estoy haciendo bien y él está apretando botones a lo tonto, está jugando a lo tonto, pero le está saliendo todo. Entonces yo me tengo que enfocar cuando ya estoy ejecutando en el resultado, en lo que quiero, en ese objetivo, no en cómo lo voy a conseguir. Cuando yo ya paso a la parte de la tristeza, a esa parte de ajustar, a esa confianza, entonces sí me enfoco en mi rendimiento. ¿Cuándo paso a la tristeza? ¿Cuándo yo doy esa pequeña pausa o cuando las cosas no me están saliendo? Cuando las cosas no me están saliendo, antes de tiltear, siempre, y todos ustedes gamers que me están viendo, saben que cuando una persona está a punto de tiltear, siempre como que deja de jugar y empieza a pensar, empieza a reflexionar, y se queda pasmado. En ese momento, cuando te quedas pasmado, lo que tú tienes que hacer es enfocarte en mejorar tu rendimiento. Ahí sí es tu rendimiento. Y empiezas a buscar qué es lo que mejor sabes hacer y lo empiezas a ejecutar para pasar a esta parte de confrontar los desafíos. Cuando tú ya estás ganando una partida muy fácil, lo que tú tienes que hacer para no caer en este tilteo es empezar a desarrollar ahora sí que nuevas técnicas y nuevas formas de ganar para que se haga divertido. Porque muchas veces los gamers empiezan a tiltear cuando empiezan a hacer, o sea, cuando sienten que es muy fácil la partida. Entonces dejan de hacer lo que ya saben y los demás empiezan a tener esos golpes de suerte. Por eso es importante que tú tengas claro este círculo de las emociones a la hora de que tú estás jugando. ¿Para qué? Para saber exactamente cuándo vas a tiltear y qué tienes que hacer, porque esta parte es importantísima. Tú ya sabes en qué emoción estás. Por lo tanto, ya sabes hacia dónde te tienes que dirigir. Y por eso es que nosotros vamos a tener también este pequeño esquema. ¿Qué es esta parte? Normalmente, la fortaleza mental de todo lo que ya hemos visto, de cómo se mueve este círculo, vamos a encontrar dos variables importantes, que es el rendimiento que va con la disciplina y la autoconfianza que va con la intensidad. Entonces, a mayor autoconfianza, empiezas a tener menos intensidad, la intensidad empieza a reducirse. ¿Por qué? Porque tienes esa autoconfianza y sabes que puedes hacer lo que tú quieras. Sabes que puedes enfrentar cualquier reto y a cualquier rival, y por eso tienes mucha autoconfianza y la intensidad empieza a bajar. Por el contrario, cuando la intensidad empieza a subir, cuando todo el juego se empieza a poner muy tenso, cuando la gente empieza a gritar, cuando la responsabilidad es muy grande, la autoconfianza empieza a bajar y la intensidad empieza a subir. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer para jugar con esta autoconfianza es saber moverme en esta parte de intensidad y buscar totalmente esa parte del rendimiento para buscar esa máxima expresión de tu juego. Por lo tanto, la parte media es la parte importante. Ahora, aquí hay dos características muy importantes en cualquier gamer. Y esto es
ya para todas las personas que ya están siendo jugadores profesionales, que están iniciando o cualquiera que sea. Tenemos dos características importantes. La primera característica es un competitivo, una persona que tiene una mentalidad competitiva. ¿Una mentalidad competitiva qué significa? Una mentalidad competitiva significa que tú vas a aprender de tus errores y que no importa si ganas o pierdes, lo importante es competir. De cada derrota siempre hay un aprendizaje. Y tenemos la parte combativa. La parte combativa es aquella mentalidad que me dice, no, yo no nací para perder, yo no vine a esta partida a perder y yo voy a ganar como sea. Dentro de un marco legal voy a ganar como sea. Yo vine aquí a ganar. Entonces debemos de tener un punto medio. ¿Por qué? Porque no puedo ser tan competitivo en unos esports, en unos deportes electrónicos, porque tú ya eres un atleta electrónico. Entonces, como ya eres un atleta, ya no puedes decir, bueno, vengo nada más a jugar como cualquier niño que juega videojuegos. Aquí tú ya no estás jugando un videojuego, tú estás desempeñando un deporte electrónico. Entonces, como deporte electrónico, tú no vas a divertirte, vas a competir, vas a ir a ganar. Entonces, esta es la parte esencial donde tú ya tienes que ver esa parte combativa para buscar siempre el resultado, pero tampoco tienes que obsesionarte con solo ganar por ganar, porque al enfocarte en el ganar por ganar, puedes irte a la parte de hacer trampas, de jugar sucio y de empezar a hacer cosas que son ilegales. Por eso es que el punto medio es el punto más importante en esta situación de lo que nosotros estamos viendo en los deportes electrónicos. ¿Vale? Por último, vamos a ver cómo vamos a trabajar el tilteo. Y una vez que ya veamos cómo vamos a trabajar el tilteo, vamos a esta parte que quiero que Yuri me ayude con todas las preguntas que ustedes están haciendo, que ustedes tienen o que posiblemente puedan tener. Primero, lo que vamos a trabajar para esta parte del tilteo es momentos psicológicos. Estos momentos psicológicos son los que definen en cómo vamos a ir modificando y cómo vamos a ir trabajando nuestras emociones. Primero, vamos a ver que en un inicio de la partida yo me puedo sentir o saber que soy superior al rival o soy inferior al rival. Si soy superior al rival, tengo dos opciones. Domino la partida. Si domino la partida, tengo que buscar actos impulsivos desde tus fortalezas. ¿Para qué? Para ir buscando nuevas formas de trabajar y nuevas formas de hacer y de inventar cosas, porque tienes un claro dominio. Si las cosas no te salen como las estás planeando, entonces vas a empezar a desarrollar actos sin un sentido. Esto te va a llevar al tilteo. Para que tú salgas de ese tilt, para que tú salgas de esto, lo que tienes que empezar a desarrollar son actos impulsivos, que los vas a empezar a desarrollar, pero sobre tus fortalezas, sobre lo que eres bueno. Desde la parte que tú te consideras inferior al rival, hay dos opciones. Te apoyas en las estrategias claras para que empieces a dominar la situación desde tus fortalezas, o no hay ni apoyo de una estrategia clara. No tienes una estrategia clara. Si no tienes una estrategia clara, entonces vas a caer en un tilteo. Para evitar el tilteo, trata de estar jugando sobre tus fortalezas. Si se dan cuenta, la parte esencial para un gamer es saber cuáles son tus fortalezas. Tienes que saber bien cómo juegas y cuál es la parte importante de ese juego. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es empezar a desarrollar esta primera parte. Aquí veo que este Nathaniel Vega ya está tilteado. No seas malito, viejo. Si es por cómo lo estoy explicando, avísenme para ir modificando. Y si estoy muy aburrido y ya lo estoy tilteando de plano, avísenme, porfas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver esta mitad de la partida. En esta mitad de la partida yo puedo ir ganando o ir perdiendo. Si voy ganando y voy ganando por mucho, entonces intenta hacer algo nuevo y algo arriesgado. Y esto te va a llevar a que tú empieces a confrontar esos desafíos. Si tú estás ganando por poco, entonces aquí viene la parte importante, porque la intensidad empieza a aumentar. Lo que necesitamos, si se dan cuenta, en la gráfica que teníamos, tenemos que estar buscando una disciplina táctica. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir
hasta buscar una ventaja definitiva. Si yo no soy, ahora sí que disciplinado tácticamente, lo que voy a empezar a generar es un tilteo. Me voy a empezar a tiltear. Entonces, voy a tener que arriesgar con miras a ganar. Entonces, este tilteo tiene que ser como que un tipo suicidio para irme a ganar. Aquí hay algo importante, y la mayoría de todos los gamers expertos, de todos los atletas electrónicos profesionales, todo lo que te dicen sobre el tilteo y toda la investigación y toda la literatura que hay sobre el tilteo, te dice que lo más importante es que tú reconozcas que la partida ya está perdida. Entonces, todo lo que hagas a partir de que ya caíste en el tilteo es ganancia. Entonces, tienes que empezar a arriesgar sobre el resultado. Otra vez, no sobre lo que tú estás haciendo, porque tú te percibes que lo estás haciendo mal. Lo que tú necesitas hacer es empezar a enfocarte en el resultado, y ahora sí, como hacía mi amigo, empezar a apretar botones a lo loco para que en esa desesperación un golpe de suerte te regrese otra vez a esa ventaja que tú puedes empezar a desarrollar. Si tú vas perdiendo por poco, estás también muy cerca de esta parte de intensidad, de mucha intensidad, por lo que la disciplina táctica sigue siendo aquí tu mejor aliada. Y lo más importante es que tú tienes que identificarte en el resultado y jugar desde tus fortalezas. Si vas perdiendo por mucho, arriésgate. De todos modos, ya estás tilteando, ya estás sobre esta parte y tienes que empezar a buscar el resultado, ¿vale? Aquí viene la parte ya más importante o más escabrosa, que es ya la recta final. Si vas ganando y es por mucho, entonces falta mucho. Si vas ganando por mucho y falta mucho tiempo, entonces empieza a retarte. Empieza a retarte a hacer nuevas cosas. Si tú no te empiezas a retar, entonces empiezas a caer como que en esa parte de aburrimiento, y puede que tú caigas en esa parte del tilt en el momento en que ya dejas tú de estar concentrado en. Si tú vas ganando y vas ganando por poco y queda poco tiempo, entonces aumenta tu disciplina táctica. Aférrate a lo que ya se está planeando, a lo que ya se había planeado, y entonces empieza a desarrollar. Si vas perdiendo por poco y queda poco tiempo, entonces enfócate en objetivos inmediatos. Y aquí sí, en este periodo, es hasta aquí en este periodo, cuando queda poco tiempo, que ya no te tienes que enfocar tanto en el resultado, sino en tu rendimiento. ¿Por qué? Porque tienes que enfocarte en objetivos pequeños que te estén quitando esa presión, que te estén aumentando esa intensidad, que te bajen esa intensidad para que tú puedas adquirir mayor autoconfianza. Si vas perdiendo por mucho y queda mucho tiempo, entonces tenemos que alentarnos a hacer jugadas imposibles. Aquí ya aférrate a esa parte imposible y esa parte en la que tú empiezas a desarrollar y en la que tú empiezas ahora sí que a buscar ese golpe de suerte que de repente te regrese a la partida. ¿Vale? Aquí, pues ahora sí que la parte importante es que nosotros tenemos que estar muy enfocados en lo que es nuestro rendimiento, nuestro enfoque y cómo empezar a desarrollarlo. Ahora sí, me gustaría que ustedes me empezaran a escribir, o si tú, Yuri, estás por ahí y me digas algún ejemplo cuando tú te estás tilteando, para que empecemos a hacerlo un poquito más dinámico, porque toda esta parte fue la parte teórica, fue para todos aquellos que les encanta la parte de los, ¿cómo se llama? De la parte científica, pero ahora vamos a la parte práctica. No sé si tengan alguna duda por ahí, si te ha llegado alguna duda, Yuri, o tú que has jugado y que eres una gamer, que tengas alguna duda de cómo es esta parte del tilt. Bueno, te voy a hacer como algunas preguntas y a plantearte algunas situaciones para ver si podemos trabajar algo a partir de ahí. Se ha visto que hay jugadores, vamos a poner un ejemplo muy conocido, Faker de T1. Jugador de Worlds, ha llorado en stage de Worlds, o sea, en final mundial, donde ya sabe que ya perdió, pero siempre hasta el final de la partida tiene un nivel de concentración impresionante, o sea, no pierden a partir de esa frustración, ¿sabes? Incluso se vuelve un juego mucho más dinámico, más entretenido de ver, sobre todo para el público, y también se nota la concentración en el jugador, pero termina y llora. ¿Cómo es?
que puede lidiar con eso o a partir de qué momento. Tú mencionabas un ciclo que me parece muy interesante, pero pues vaya, ya visto aplicado, pues es fenomenal lo que hacen y pues obviamente es un equipo que tiene trabajo con psicólogos que le ayudan a lidiar con esta frustración, pero eso no le quita ese tilteo final, vaya. Sí. Fíjate, aquí es una parte muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente la intensidad empieza a subir cada vez más, autoconfianza empieza a disminuir muchísimo, y entonces esa autoconfianza que tú tienes, que tú te sabes un jugador profesional, que te sabes uno de los mejores jugadores del mundo, empiezas a dudar de todo, de todo. Y cuando te sale algo, es esa sensación de decir, wow, esa descarga adrenalínica de que te salió el movimiento, de que te salió la jugada, o de que los demás te están soportando, en el momento en que ya acaba la partida, sueltas todo y por eso empiezas a llorar, ganes o pierdas. Aquí la parte importante es que en la recta final, ya cuando se está finalizando la partida, lo más importante que tienes que estar buscando es si tú vas ganando por mucho, lo que tú tienes que estar buscando ahora sí es tratar de dominar. ¿Por qué? Porque no sé si a ti te ha pasado que de repente van ganando la partida y la van ganando por mucho y de repente como que se confían, cometen un pequeño error y les empiezan a dar vuelta, que empieza a recuperarse el otro equipo e incluso les llegan a dar la vuelta. No sé si te ha pasado, Yuri. Sí, me ha pasado un millón de veces. Claro, yo no soy jugadora profesional, pero también lo he visto en muchas ocasiones y en muchos juegos. Pasa muchísimo aquí en la escena latinoamericana, donde van un mejor de cinco, ¿no? En eSports se utiliza muchísimo esto de mejor de cinco, mejor de tres. Y entonces llega un momento en que la serie ya va 2-0. Sabemos todos, el público, los narradores, los jugadores, que van a ganar 3-0. Y justamente por tener esa confianza, termina en un 3-2, donde ya es imposible recuperarse, donde el jugador pues ya incluso va perdiendo la confianza, ¿no? Y en el tercer juego ya se ve que ya solo quieren terminar, ¿sabes? Sí, Entonces, sí, lo he experimentado yo y lo he visto muchas veces. perfecto. Ahí tuviste la palabra clave, Yuri, en el sentido de que lo que estás pensando tú como jugador, que ya vas ganando 2-0 en el mejor de tres, lo que tú empiezas a desarrollar, que es tu cerebro empieza, tú empiezas a decir, ok, ya gané, y ya que se acabe rápido la tercera partida. Entonces, automáticamente tu cerebro lo que empieza a analizar y lo que empieza a viajar es tú ya ganando. Entonces lo que tú deseas es que acabe ya el juego, que ya acabe el enfrentamiento. Por lo tanto, lo que tu cerebro dice es, ok, hay dos formas de que ya acabe el enfrentamiento. Y la primera forma es o que tú te rindas o que el otro se rinda. Ahora sí, el otro nunca se va a rendir, entonces automáticamente tu cerebro dice, pues tú ríndete, ya ganaste. Entonces, en el ya ganaste, ya no empiezas a concentrarte ni empiezas a ejecutar lo que necesitas hacer, y es cuando te empiezan a dar la vuelta, caes en ese tilteo. ¿Por qué? Porque tu cerebro ya se desconectó y ya no está pensando en la estrategia que ya habías planeado, ni está pensando ya en cómo desarrollar tu estrategia, sino simplemente se fue. Y entonces estás jugando una partida sin un plan claro. Por lo tanto, te empiezas a Claro. desesperar y en esa desesperación es que caes en el tilteo. Aquí lo que yo les recomiendo es que si vas ganando un 2-0, es cómete todo mi arsenal. Y entonces, que esta partida no termine, que este enfrentamiento no termine, y si puedo, te voy a humillar. Porque, y aquí es donde venía en esa parte de la curva, lo que es la parte combativa, no competitiva. No me importa si te voy ganando 2-0. Te voy a ganar un 3-0, pero aparte ni siquiera voy a dejar que tú siquiera montes un campamento. O sea, te voy a destrozar completamente. Y esa es la mentalidad que tú tienes que desarrollar para evitar esa parte de este tilteo. Si tú ya estás cayendo en ese tilteo y vas ganando 2-0 y te pones 2-2, lo primero que tienes que hacer es, ahora sí que reunirte bien y planear una estrategia con base en tus fortalezas como equipo, para que empiecen a ejecutar, y ahí lo que tienes que hacer es enfocarte ya no en el resultado, porque el resultado no se te está dando, sino lo que te tienes que enfocar es en tu rendimiento, porque tu rendimiento es el que está bajando.
Entonces, aquí sí no te tienes que enfocar en el resultado, sino en el rendimiento. Si tú eres el equipo que alcanzó, entonces enfócate en el resultado, porque el resultado es el que te está dando. ¿Va? Ahí está silenciada, pero sí. Nos comenta Mario Alberto Aguilar que él aplica lo mismo en el mundo del ajedrez. Dice, si lo pienso en ambos casos, se juegan partidas y aplican los posibles casos de tiempo, ventaja y hasta las mismas preocupaciones. Y sí, totalmente. El otro día, de hecho, también preguntaban, ¿el ajedrez puede ser un eSport? Porque también se puede hacer electrónicamente. Entonces podría haber una ramificación y pues creo que totalmente aplica para ambos casos. Es curioso que los deportes electrónicos hereden tanta jerga lingüística de otras cosas, ¿no? Me parece que tilt viene del póker, por ejemplo, que pues es ese estado mental, donde ya llegas a un estado que te impide igual y tener el desempeño que tendrías normalmente. Sí, y de hecho, esa palabra, por eso me encanta la palabra del tilt, porque es cuando tú ya te tambaleas, ya dejas de ser tú y ya das, o sea, es cuando los jugadores de póker ya ni siquiera están analizando y ni siquiera ya están poniendo su cara de póker, sino ya se leen muy claramente. Entonces, aquí la parte importante que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando una persona está ya en el tilt, ya está tilteada, no va a salir ella sola, necesita a fuerzas del equipo. En este caso, bueno, en los deportes profesionales sí hay la figura del entrenador y el entrenador es el que tiene que empezar a sacarlo de ahí. ¿Cómo sacas a una persona del tilt? Lo que tienes que hacer es decirle exactamente, exactamente lo que tiene que hacer. No tiene que improvisar, o sea, tú le quitas toda la responsabilidad y le dices, si perdemos es por mi culpa, yo lo único que quiero que hagas es A, B, C. Cuando tú le dices exactamente lo que tiene que hacer, él en automático empieza a subir su autoconfianza porque la intensidad baja, porque sabe exactamente, si hace exactamente lo que le dice el entrenador, si pierden, no fue culpa de él. Porque normalmente en todos estos campeonatos que son por equipos y aún en los individuales, si tú haces exactamente lo que te dice tu entrenador, ya entonces es así de, bueno, no perdí yo, perdió él, fue culpa de él, y entonces ya te relajas. Al momento de relajarte, aumenta tu autoconfianza y es cuando empiezas a subir ese rendimiento. Entonces aquí la parte importante es que cuando un gamer, cuando un atleta electrónico se tiltea, lo que tiene que hacer es que los demás tienen que empezar a enfocarlo. ¿Y él qué tiene que hacer? Él tiene que respirar profundo porque el tilt está en el miedo y la ira. Tenemos que pasarlo, tenemos que evolucionarlo para que llegue a la parte creativa de la alegría. Entonces tenemos que mandarlo a respirar y una vez que él respire, le tenemos que decir sobre sus fortalezas qué es lo que tiene que hacer para que él empiece desde sus fortalezas a encontrar esa parte creativa. Claro, está súper interesante lo que mencionas porque hay muchos jugadores, deportistas, incluso profesionales, que creen que no necesitan un coach o que creen que no necesitan esa parte de alguien que les esté diciendo qué hacer o necesito que hagas tal cosa. Por ejemplo, en soccer, en fútbol americano, hay pausas para que el entrenador hable, para que justamente les diga qué es el error que están cometiendo, por qué se está cometiendo, qué necesita que haga el equipo, una visión como más crítica de lo que está pasando. En eSports eso no existe, se tiene que esperar hasta que termine el juego y entonces comienza la retroalimentación del entrenador o del coach. O si le dejan entrar al psicólogo, pues entra el psicólogo, en este caso incluso el analista en caso de deportes electrónicos, pero es difícil como que haya esa mediación de lo que necesita un jugador. Tal vez incluso sería interesante proponer un ejercicio así, ¿no? Dentro de una exhibición o de una competencia, donde haya oportunidad de poner una pausa para que el coach hable con los jugadores. Pero en eSports también se pierde momentum. Tú sabes eso, o sea, que se pierde el ritmo del nivel de concentración que se está llevando, porque yo incluso llegué a pensar que eSports podría ser un deporte mental más que de reflejos, pero hay algunos eSports donde es absolutamente reflejo y no es tanto esta parte mental como el ajedrez o el Go o los deportes que requieren como un nivel de concentración casi en estado zen, ¿no? Sí, no, Entonces, de hecho. hay muchas cosas que se requieren analizar. No, de hecho, Yuri, yo te puedo decir que los deportes electrónicos, en mi experiencia, y lo he trabajado muchísimo, y le mando también un saludo muy fuerte a mi compañero y colega con el que estamos desarrollando toda la investigación de los esports y sobre todo esta teoría de cómo manejar el tilteo, que es Alejandro Córdoba. Lo que hemos visto
es que aquí la figura importante va a ser el speaker. El speaker es el que va a empezar a desarrollar y el que te va a ir analizando todo. Ahora, hay algo muy importante dentro de los esports, y esta parte es que en una partida, durante una partida, se habla, no se dialoga. Entonces, tú te tienes que tragar todo lo que te están diciendo, los troleos, y te tienes que tragar todo, porque tú no puedes contestar. En el momento en que tú contestas, entonces te empiezas a enganchar y vas a jugando dos partidas diferentes. Al momento de jugar dos partidas diferentes, tú tienes que elegir la partida que estás jugando o la partida con la que te estás enfrentando con la persona que te está troleando. Entonces, aquí la parte importante es entender y entrenar a los atletas a que entiendan la importancia de lo que es hablar y no dialogar. En los esports se habla, no se dialoga durante una partida. Y entonces el speaker es el que va mediando y el que va moviendo la parte emocional. Con estas palabras, por ejemplo, nosotros ahora sí que afortunadamente todavía no se llega a tener claro esta parte de cómo se manejan, pero el speaker o el capitán, en este caso, es el que le dice a todos los atletas, que le dice, por ejemplo, Wolf, ira, y eso significa que está sobre la ira, es su emoción base y entonces está bien. Pero de repente le dice Jacob, tristeza, y Jacob no es una persona que juegue sobre la tristeza y que tenga un perfil de la tristeza más analítico, sino a lo mejor es un shooter. Entonces, como es un shooter o un slider, entonces él tiene que estar sobre la ira y entonces él sabe que está muy reflexivo y tiene que empezar a moverse y tiene que empezar a buscar y a lo mejor a disparar. Entonces, el speaker es el que va mediando toda la parte emocional de todo esto. Y sí, es importantísimo la figura de un entrenador, porque el entrenador es el que va analizando todo lo que se está desarrollando durante la partida. Y acuérdate que es al mejor de 5 o al mejor de 3. Entonces, siempre en esos cambios es donde se ajusta y donde el entrenador ajusta y toda la parte emocional y toda la parte táctica. Sí, justo eso también es muy interesante de los equipos, ¿no? Por ejemplo, en un equipo de League of Legends funciona muchísimo el temperamento para determinar el rol. Igual en donde se necesita tener jugadores más agresivos o de un temperamento más melancólico incluso para poder ejecutar el rol que tienen. Y lo que dices también es muy cierto, que dentro del equipo pues está esta persona que está hablando todo el tiempo y que tiene esa perspectiva un poco más amplia. Ahora, ¿quién debe ser? Pues yo creo que ahí también sería importante desarrollar una batería de elementos psicológicos que permitan determinar quién en el equipo tiene las capacidades, porque no cualquiera, no es como llegar y decir, ah, bueno, yo llevo más tiempo en el equipo, entonces va a funcionar así. De hecho, Carlos Alvarenga, que está aquí entre nuestros espectadores, dice, el problema del tilt es mayor en los juegos individuales porque nadie está ahí contigo para ayudarte. Sí, ¿cómo haríamos esto siendo jugadores individuales, Akira? Por ejemplo, en un fighting game, que casi siempre son individuales. Aquí la parte importante es que si tú ya reconociste que estás en ese tilt, lo primero que tienes que hacer es irte hacia la tristeza. Respira profundo y empieza ahora sí que a tratar de serenar lo más que puedas. Sé que es imposible porque los juegos son muy rápidos. O sea, termina la partida, te ganan y luego empieza la segunda. En ese caso, pide un tiempo para tomar agua, siempre te lo dan. Ese momento de reflexión, ese momento de paz, lo que tú tienes que hacer no es reflexionar qué hiciste mal, sino es, ok, regreso a mis fortalezas y ya en el peor de los momentos, ya que estás súper tilteado, aunque te troleen todos, lo que tú tienes que hacer es empezar ahora sí que a hacer cosas impulsivas muy tontas, que en ese cosas impulsivas es lo que yo te decía con mi amigo que empezó a apretar todo y movía todas las cosas así, es regresar un golpe de suerte que ¡pum! Te enganche de nuevo. Sé que te van a penalizar por apretar los botones a lo tonto, pero te va a llevar a esa parte creativa, ese movimiento de que está llevando una fuerza rápida, que te está llevando a la parte creativa y te va a ayudar a salirte de ese bloqueo emocional que tienes.
Uy, claro, es que creo que me saca un segundo. Dice María Alberta Aguilar, el entrenador da una perspectiva más abierta desde un enfoque más amplio y sin estar contaminado por la preocupación de voy perdiendo, voy ganando, o las preocupaciones de tiempo. Y sí, creo que sería importante empezar a entrenar a los deportistas de deportes electrónicos al respecto de que necesitan un entrenador o alguien que esté ahí con una perspectiva más amplia de lo que está pasando, un acompañamiento, un psicólogo, alguien que los acompañe en estas etapas tan estresantes de competencia. Justamente para lo que comenta Mario Alberto Aguilar, que a mí se me hace súper importante. Sí. Y la parte del entrenador es vital. Y te voy a decir que es tan vital porque incluso en estudios que estamos empezando a hacer, encontramos que nosotros podemos ayudar también a estos niños que, ahora sí que, ya voy a decir una palabra muy tonta, ¿vale? Para el mundo de para el mundo de los esports, pero para el mundo de los que no estamos dentro de los esports, va a ser muy, muy rápido de identificar. El sacar a un niño rata a volverlo un atleta electrónico, está la función del entrenador. El entrenador es el que va a sacar a ese niño de rata y convertirlo en un atleta electrónico. Entonces, por eso es importante y es vital la función del entrenador, porque el niño rata juega a como Dios le da a entender y a como él cree que puede sacar la partida. Pero aquí el entrenador ya es el que lo va dirigiendo y el que lo va puliendo para que este muchacho que se está convirtiendo en un deporte, en un atleta electrónico, empiece a ir entendiendo el por qué se hizo esto, cómo se hace esto, para qué se hace esto, y tiene una intención. No es nada más jugar y perder el tiempo 3 horas, 5 horas, 10 horas en la computadora, en el ordenador, en la consola, sino ya es, estoy entrenando y estoy enfocándome en un objetivo claro y algo que está persiguiendo, y ya te saca del estar jugando por entretenimiento al estar enfocándote a un objetivo y un resultado. Buenísima esa parte. Para terminar, porque ya nos estamos acercando al final de nuestra participación el día de hoy, pregunta Braulio Gutiérrez si sería con lo que terminaríamos. En juegos de equipo, ¿cómo dejar de estar preocupado por lo que hacen y no hacen mis compañeros y concentrarme en lo que yo debería hacer? Ok, qué buena pregunta, porque eso normalmente te va al tilt. Cuando tú estás haciendo bien las cosas, cuando las cosas te están resultando a ti, tú síguete enfocando en lo tuyo. Si los demás compañeros están fallando y se pierde la partida por ellos, pero tú lo estás haciendo bien, entonces es fácil para el entrenador empezar a ajustar. Acuérdate, aquí la parte hermosa de los deportes electrónicos, a diferencia de los deportes normales, es que tú puedes ajustar en esas partidas, es a 3 de 5, digo, es ¿cómo se llama? Al mejor de 3 o al mejor de 5. Entonces puedes ir ajustando. Si tú haces bien lo que tú haces, entonces nada más te tienes que enfocar. Aquí sí es ser un poquito egoísta cuando ya estás jugando con gente profesional. Si no estás jugando con gente profesional, entonces sí es ir orientándolos e ir diciéndoles cómo es la mejor forma en que se van a ir complementando. Pero por eso esta parte de saber cómo irse complementando es a partir de esas partidas de entrenamiento, no en el torneo. Y aún si pierdes en el torneo, no te preocupes, hay otros torneos. Y la parte importante es que todavía no hay una legislación tan fuerte como para decir, este es el torneo. O sea, todavía no estamos sobre Juegos Olímpicos para decir, perdiste la medalla de oro y es el torneo más importante de todos. No, ¿por qué? Porque pierdes a lo mejor el torneo nacional, pero el torneo nacional no tiene una bolsa tan grande de repartirse. Entonces, todavía tienes más bolsas que se reparten y hay más torneos en los que las bolsas empiezan a ser más interesantes. Aquí la parte, lo que yo te recomiendo es que si en entrenamientos te enfoques mucho en cómo se van comunicando, cómo va siendo la partida, pero ya en los torneos oficiales, tú solo enfócate en lo tuyo y no veas lo que están haciendo los demás. Por eso les decía, aquí la parte importante es quitar la palabra concentración. No tengo que estar concentrado, porque si estás concentrado, Braulio, entonces vas a ver lo que están haciendo todos tus compañeros. Tú tienes que estar atento. ¿Atento a qué? A que si mi shooter está disparando, entonces yo tengo que moverme para abrir el espacio y jalar todo el movimiento hacia el shooter. O dependiendo de la función que tú estás haciendo, pero aquí tú ya no te preocupes por él. ¿Cómo evito preocuparme por lo que él está haciendo solo en los entrenamientos?
Si tú confías en sus en los entrenamientos, que él va a hacer su trabajo, entonces te vas a empezar a dejar de preocupar en él. Solo vas a empezar a ver lo que yo les decía, esas llaves de lectura, esos momentos en los que tú tienes que actuar y tomar esa ventaja. Porque muchas veces, y yo sé que les ha pasado, que a lo mejor se abre un espacio y tú dices, aquí es donde tú te dejas ir como gorda en tobogán, y resulta que era una trampa, te emboscan y pierden la partida, y tú viste claro que se había abierto el espacio. No, lo que tú tienes que hacer es confiar mucho en la estrategia que se está planeando, y eso solo se da en los entrenamientos. Desafortunadamente, solo es en entrenamientos cuando tú vas a empezar a comunicarte bien con ellos, y así vas a dejar, o sea, cada vez que tú juegas más con tus compañeros, empiezas a preocupar menos por lo que hagan. Entonces, lo que yo te recomiendo aquí, Braulio, sí es jueguen muchas partidas de entrenamiento, muchos torneos no de ranking, para que ustedes empiecen a ver cómo se comportan y por qué es la decisión de cada uno, y se empiecen a enfocar más en esas llaves de lectura y no tanto en lo que genera o lo que hacen sus compañeros. Pues muchísimas gracias, Akira. Estuvo bastante bueno el día de hoy. Esperamos que pronto nos puedas apoyar de nuevo aquí, porque estuvo bastante buena, muy bueno el conocimiento. Y pues nos despedimos con esto el día de hoy. Yo soy Yuri Cruz, estuve aquí nada más apoyando el día de hoy a Akira, él dirigió. Entonces, como quieras despedirte, Akira, y nos vemos a la próxima. Te dejo pues nada más que entiendan algo muy importante, Yuri, que videojuegos es una cosa y los deportes electrónicos son otra. Entonces, no nos vean como que somos vagos jugando videojuegos, sino somos atletas que también nos preparamos física, mental, táctica, nutricional y todo para desarrollar un deporte electrónico que es muy diferente a jugar videojuegos. Esa es la única reflexión que quiero que la gente se pueda llevar el día de hoy. Muchísimas gracias, Akira. Nos vemos a la próxima. Aquí en Deporte Unamuno, los viernes a las 7. Cuídense mucho, hasta luego.